Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? I'm glad to see you, Rocío, Lilibet, Sammy, José, Jocelyn, Osorio, and Jocelyn Jasmine. Just a few of you connected today, but I'm glad you are here. Maybe the rest of the people is having difficulties because of the rain, and sometimes when there's rain, also there are some failures in the internet connection. So maybe more people is going to get connected in the next minutes, and then we will be able to advance with you tonight. So let me share the platform. Vamos a compartir la plataforma. So for today, I just want to go back in the platform. In the 4.1, you have top 8 things people have to do. This is something that means obligation. El have to do significa obligación, ¿verdad? Tengo que. Here you have the video. Aquí tenemos el video para que ustedes lo puedan ver. Pero básicamente ahora nos vamos a enfocar en los statements in simple past using regular verbs. Vamos a hablar acerca del pasado utilizando los verbos regulares. ¿Por qué no me voy a detener mucho en el video anterior? Porque ya en otras clases hemos hablado del verbo to have, que es tener, ¿verdad? Que para he, she, it es has, ¿verdad? Y significa obligación, tengo que. So, excuse me, I move it and there's no time. Okay, so for tonight, by the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. So we are going to talk about the past and we are going to talk about regular verbs. In order to practice this, you have here this grammar focus on the platform in the video. So you have to watch it and then you will have some examples like I studied on Sunday, you watched television, she stayed home, we shopped for groceries, they exercised on Saturday, or negative, right? I didn't study on Saturday, you didn't watch a movie, she didn't stay out, and etc. So here's the spelling of the regular verbs. You have to add an ed. So that's what we are going to study today. Okay, after you finish this video, you will be able to complete the 4.4 knowledge check that is about the past. So change the verb in parentheses to the past and complete the story. Since these are regular verbs, the past is made with ed. On Friday night, I waited for a phone call. But when there's a negative expression, I say, but my girlfriend didn't call. Didn't call. Cuando es una negativa, utilizo el auxiliar did. Y entonces el verbo, the verb remains the same. El verbo se mantiene igual, ¿verdad? So that's the way you are going to complete this and then you can send it, okay? So, now in this class, we are also advanced with this objective that says by the end of this class, you will learn to sound natural when using regular simple past verbs. En esta clase también vamos a ver cómo se pronuncian, ¿verdad? Los pasados de los verbos en pasado simple. So, you have here the ed ending. Aquí tenemos cómo finaliza, ¿verdad? Con ed y cómo yo le voy a explicar las formas, ¿verdad? Porque hay una especie de reglas de cómo saber cómo pronunciar. Okay, that's until now, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hasta hoy. Mañana, for tomorrow, we are going to continue with the simple statement with irregular verbs. So I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation that I have for you tonight. So, aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos los pasados? Aquí estamos, ¿verdad? Normalmente tenemos el verbo
¿verdad? En pasado, cuando es una oración afirmativa. Por ejemplo, I ate dinner, you ate dinner, he, she eat a dinner. Si se fija cómo es pasado, ya no hay nada que aplique para la regla de he, she eat, porque eso solo aplica en presente. Pero como aquí es pasado, se queda exactamente igual para todos los subjects. I, you, he, she eat, we, and they. Es el mismo. Entonces aquí utilizamos de la lista la parte que está en simple past, ¿vean? Aquí les traigo, solo que me hubiese gustado ver la de los regulares. Déjenme un ratito y les voy a compartir los irregulares. Ya en un momentito. Vamos, simplemente les voy a explicar, aquí está. Voy a utilizar esta, ¿verdad? Que es con los regulares, ¿verdad? Porque el verbo cocinar, cook, es regular. Y luego les voy a mostrar la lista de verbos regulares para trabajar el tema de la terminación de los pasados. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Nada más que eat es un verbo irregular. Entonces vamos a trabajar mejor acá con este. I cooked. Vean que está subrayado el ed, el ed, porque el verbo está en pasado. Entonces, como les decía, igual que en el caso de los irregulares con eat, el pasado es ate, entonces aquí el pasado es cooked, ¿verdad? Entonces, para todos los subject pronouns, el pasado es el mismo, ¿verdad? Y agarramos de la lista de verbos la casilla que dice simple past, pasado simple. Pero cuando vamos a hacer una pregunta, obligadamente yo tengo que usar el auxiliar did. Y digo, did you cook? ¿Cocinaste? Did she cook? ¿Cocinó él? Ella, perdón, did he cook? ¿Cocinó él? Y así para cada uno de los personal pronouns. Agrego did, el personal pronoun, y luego el verbo, pero ¿qué notan ustedes acá? Acá el verbo ya no lleva un ed, y no lo lleva porque el did le imprime, por decirlo así, el sentido de pasado a este verbo. Entonces, yo no necesito usar el ed. En otras palabras, el ed lo voy a utilizar únicamente cuando es una oración afirmativa. Cuando es una pregunta, no, porque voy a usar el auxiliar did. ¿Y qué pasa con las negative answers? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con las affirmative answers? Cuando son respuestas cortas, ¿verdad? Yo digo, yes, I did. ¿Vean? Simplemente utilizo el auxiliar, yes, I did. Yes, you did. Yes, he, she, it did. Yes, we did. Yes, they did. Hasta ahí, porque simplemente respondí sí. Did you cook? Yes, I did. ¿Verdad? Sí, cociné. Es un sí. What about, let's see, the other question. No, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Una pregunta. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, okay. Una pregunta, adelante, teacher. Adelante, Rafa, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre los verbos regulares e irregulares? Ahorita se los explico. Ahorita. Precisamente es la terminación del pasado. Ya ahorita se los Gracias. En el no, gracias Rafa por preguntar. En el no, ¿qué vamos a hacer en el no? Si se fija, le agrego la contracción, ¿verdad? Y digo, no, I didn't. Pero también puedo decir, no, I did not, ¿verdad? Puedo hacerlo de manera completa. Entonces, repitiendo, el ed, ¿verdad? El ed, y aquí voy a retomar la pregunta de Rafa. Los verbos regulares, todos se llaman así porque su pasado del verbo se hace agregándole ed. De igual manera, el pasado participio, ¿verdad? De igual manera. Entonces, cuando yo voy a decir una oración afirmativa en pasado, agrego normalmente el ed al verbo y es regular. No hay ningún problema, no lo tengo que memorizar porque yo sé cómo hacerlo. Y yo sé que para hacer pregunta tengo que agregar el auxiliar did y para hacer una respuesta corta, yes I did, o dependiendo del sujeto, yes you did, yes she did, etc. Y para el negativo, yo sé que tengo que usar el auxiliar nuevamente, pero lo utilizo al final y digo, no, I didn't, o no, I did not. Vamos a ver acá. Aquí está. Voy a utilizar esta lámina para explicar
cómo se hace, ¿verdad? Con los verbos regulares, ¿verdad? Aquí está. Y ya luego les voy a compartir una lista porque son bastantes. Entonces, ¿cómo hago las terminaciones de los verbos en pasado? To play, jugar, played, jugado. To walk, caminar, walked, caminado. To study, estudiar, studied, estudiado, ¿verdad? Entonces, como les decía, las oraciones afirmativas se hacen el sujeto, ¿verdad? Más la forma base del verbo, más ed, ¿verdad? Played. Por ejemplo aquí, I played football yesterday, ¿verdad? O puedo decir, you played football yesterday. He played football yesterday. She played football yesterday. Y así con todos los subjects. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una oración en negativo, ¿verdad? Bueno, tengo que utilizar el auxiliary did, ¿verdad? Y digo, la estructura es el sujeto plus, con el caso de una oración negativa, didn't, y la forma base del verbo. I didn't play. Yo no jugué. You didn't go. Tú no fuiste, ¿verdad? Y esta regla aplica para verbos regulares e irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Es precisamente que los verbos irregulares no siguen esta regla del pasado del ED, sino que toca memorizarlos. Learn them by heart. Los tenemos que aprender de memoria toda la lista, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir una lista. Más complicado. Sí, es más complicado. Entonces yo les voy a compartir una lista tanto de verbos regulares como de verbos irregulares. Y la de verbos irregulares, a mí me gusta mucho esa lista porque la hemos organizado porque los sonidos se parecen en la terminación del verbo. Pero realmente los verbos irregulares absolutamente todos tenemos que aprenderlos. ¿Por qué razón? Vea la forma base. To make, hacer. El pasado, made. Made. La forma base, ring. El pasado, rung. Y el participio, rung. Ahí hay una diferencia entre presente, pasado y pasado participio. Sonar, sonó, sonado. ¿Ve? Ring, rung, rung. Ir, go, presente. Pasado, fue. Participio, ido, gone. ¿Ve? Go, went, gone. Teacher, ¿cómo se entiende el participio? Ido, termina en ado, edo, ido, en español. Ah. Corrido, nacido, sonado, ido, etc. Ado, edo, ido. Eso sí. ¿Sí? Entonces, sí. Vea que sí, el pasado de los verbos, el pasado y el pasado participio de los verbos regulares es facilísimo, porque terminan en ed. Y es lo mismo, played, played, walked, walked, studied, studied. No cambia nada entre el pasado y el pasado participio. Pero en los verbos irregulares, sí. Los verbos irregulares cambia totalmente. Sin embargo, la forma de hacer las oraciones negativas, esas no cambian. Siempre van a utilizar el auxiliar did, ¿verdad? Sí. Que también, recuerden, el verbo do es un verbo principal. Y su presente es do, hacer, did, hizo, done, hecho. En este caso es hecho, ¿verdad? Pero también did me sirve como auxiliary verb o helping verb para hacer las negaciones de todos los demás verbos. Entonces, ¿qué pasa cuando voy a hacer una oración interrogativa? Yo digo, did you play football yesterday? Vea, entonces utilizo el did aquí al inicio de la oración. Siempre para pregunta en pasado, siempre did at the beginning. No matter if they are regular or irregular. No importa si es un verbo regular o es irregular. Vea, play es un verbo regular, está en esta lista. ¿Sí? Entonces yo digo, did you
aquí, did you play football yesterday? Utilizo did. Go es un verbo de esta lista, es irregular. Pero de igual manera yo utilizo did para hacer la pregunta. Did you go to the cinema last night? ¿Fuiste al cine anoche? Entonces, básicamente para hacer las preguntas, las negaciones y para hacer las preguntas, la regla gramatical de usar el auxiliar did es exactamente la misma para verbos regulares y para verbos irregulares. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer WH questions? Cuando tengo que hacer preguntas o con information questions, donde yo, when I request more information, cuando yo pido más información. For example, what did you play yesterday? ¿Qué jugaste ayer? ¿Verdad? Entonces aquí lo que hago es que ubico la WH word at the beginning of the sentence, ¿verdad? Aquí me cambia el orden, pongo la WH primero, después el did, y sigo la misma estructura de pregunta normal, ¿verdad? Did plus the subject plus the base form. Did you, perdón, what did you play yesterday? Football. La siguiente, where. Where did you go last night? ¿A dónde fuiste anoche? ¿Verdad? Entonces ahí yo muevo la WH at the beginning, then did, then the subject, and then the base form. Ok. Veamos. Ok. Aquí está. Estos son los verbos irregulares, pero esta lista la quisiera ver mejor el día de mañana, que es con la que vamos a cerrar. Pero solo para que le tengan una idea, son totalmente diferentes. Awake, awoke, awoken. Be, was, where, been. Son totalmente diferentes entre el base form, el past simple y el participle. Ok, now I would like that you can do this exercise. Me gustaría, antes de pasar a la regla de pronunciación, que siguiendo este orden, I would like that you can take a picture. Me gustaría si ustedes pueden tomarle una imagen. Yo en este momento se la voy a mandar. ¿Verdad? Déjenme un segundito. Entonces, siguiendo esta estructura que tenemos en los cuadritos, I would like that you can complete this exercise. Les voy a pedir que completen este ejercicio. ¿Ok? Look at the example. Veamos en el ejemplo. Aquí tengo una oración afirmativa. They went to a restaurant last night. Ellos fueron, vea, el verbo está en pasado, ellos fueron a un restaurante anoche. La pregunta, did they go to a restaurant last night? ¿Fueron ellos a un restaurante anoche? Vea, uso did y uso el verbo en su forma base, ¿verdad? Y la respuesta corta, yes, they did. La respuesta corta negativa, no, they didn't. Okay? So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. Ok. Teacher, ¿podría poner el ejercicio para tomarle captura, por favor? Sí, ahí está. No sé si lo ve. Ese es el ejercicio. ¿O quieren los cuadritos? Los cuadritos. Ah, vaya, ahorita. Ahí está. Gracias, teacher. You're welcome. Ahí se los mandé, solo que como yo tengo arriba, I have a lamp, para que ustedes vean mi rostro clarito, yo tengo una lámpara arriba de mí, eso me hace que me queden bien, muy claras quizás a veces las fotos. Ok, please go to the breakout rooms, los voy a mandar a los breakout rooms para que puedan trabajar. Teacher, yo solo tengo una pregunta. Adelante. Cuando uno hace la pregunta con el did, el verbo sí toma la forma normal, ¿verdad? Normal, la forma normal, la forma presente o la okay, forma base. Yes, you're welcome. Thank you, teacher. You're welcome.
Hello, hello. Is everything okay? Hola. ¿Todo bien? Aquí estamos inventando. Okay. Estamos ya trabajando. Okay, excellent. Excellent. See you in a minute. La veo un ratito. Okay. Gracias. Hello, is everything okay here? Yes, teacher. Solo tengo una consulta. Adelante. Cuando, bueno, en la tercera onda dice the airplane, uh-huh. Siempre se le deja el de airplane, no se le pone it o la tercera. O the airplane. Ajá. El verbo es took off, el pasado es take. A ver, took off es el pasado, el presente sí. Es take. Take off. El que sufre el cambio es la base de take. Entonces, la pregunta sería, did the airplane take off? Ya no lleva el took, sino que es take. Hola, dijo teacher, disculpe que internet me falló. Take, se escribe take, take. Ese es el presente de took. Ah, ok. O sea, sería the airplane took. Did the airplane take off? Take at 7:47 p.m. Mm-hmm. Okay. You're welcome. See you in a minute. Hello. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Sí, yes. Yes, teacher. Okay, excellent. See you in a minute. Okay. Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Nosotros decimos que sí. Okay, perfect. Did you finish? ¿Terminaron?
Sí, solo estamos terminando de practicar bien ahí. Ok, that's great. Perfect. See you in a minute. Thank you. Veo un ratito. Ok. Ok. Hello, hello. ¿Todo bien? Almost finished. ¿Ya casi terminaron? Ay, okay, con las tres estamos todavía formulando. Esta la palabra de tu blog, ¿cómo la traducimos acá, teacher? ¿Cuál, perdón? En la número 3 que dice the airplane took off. Ah, el verbo es take, el presente es take. Entonces la pregunta les quedaría, ¿did the airplane take off at 7:47 p.m.? ¿Y qué significa eso? Despegó. Take off. Despegar, cuando un avión despega, take off, es un verbo de dos palabras. Ah, compuesto, ¿eh? Compuesto, sí. Uh-huh. Ok. Gracias, teacher. Ok, it's ok. Entonces, solo sería, did this airplane took off? No, ahí sería take, porque como ya estamos take, utilizando. En presente. Did the airplane take off? Ah, sí, sí. Uh-huh. Es presente. Ok, perfect. See you in a minute. Gracias, teacher. You're welcome. Entonces, la pregunta. Hi, teacher. Acabo de llegar, que aquí está tronando en Cojute y está lloviendo fuerte, por eso no podía conectarme. No le oigo nada, teacher. No le escucho. Tiene apagado el... My dear Byron, sorry, le digo que ya estamos por terminar la actividad de los grupos, así que no se preocupe, ya los estamos regresando. Ok, ay, disculpe, teacher, que no, está tronando. No, don't worry, I know, yo sé, han habido bien pocos conectados esta noche, pero es precisamente por eso. Don't worry, my dear, no se preocupe. Okay. Gracias. Okay. See you. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. Okay, are you back? Who was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Pues decimos que bien. Ok, perfect, excellent. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar y me dicta cómo le quedó la oración número 2 en la pregunta, en la question? I'm teacher. Ok, adelante. Example number 2, it raining yesterday's equation. Ajá. Did it rain yesterday? Did it rain, ahí queda igual, ¿verdad? Rain, LD, did it rain yesterday? Porque es como lleva el auxiliar, ¿verdad? Ya no exacto. Necesito. Entonces, ahí la question, ¿verdad? Question mark. Ok. What about the affirmative? The affirmative short answer. Ajá. Sería yes. Permítame que me... Oops. No sé qué fue lo que me hizo. Deme un segundo. Ahí está. ¿Cómo le quedó? Yes. Yes, it did. Yes, it did, ¿verdad? Yes, it did. Perfect. Ok, what about the negative? ¿Cómo les quedó la negativa? No, it didn't. No, it didn't. Very good. Oh, no, it did not. No, it did not, ¿verdad? Así. Oh, didn't. O podría haber quedado corta. It exactly. Didn't. Lo vamos a hacer de las dos maneras, ¿ok? Ok. Usualmente okay. La contraction la usamos para hablar, okay. ¿Verdad? When we write formal documents, we don't use
the contractions. Cuando usamos documentos formales como emails or letters, we don't use contractions, only the full form. Thank you. Okay, number three. Respuesta número tres. ¿Quién se anima? ¿Cómo les quedó la, perdón, la pregunta? Ok, adelante. La tres. Number three, yes. Did the airplane take off at 3:44 p.m. Ok, vean que este take off es un two-word verb, es un verbo de dos palabras que significa despegar, ¿verdad? El avión despegó. Did the airplane take off at 3:47 p.m.? 47. Yes. Did the airplane take off at 3:47 p.m.? ¿Cómo le quedó la, la respuesta afirmativa? Yes, it did. Ajá, ¿y la negativa? No, it didn't. Very good. Excellent. Ok, question number four. Who did it? Who wants to do it? ¿Quién quiere hacer la respuesta, la pregunta número cuatro? Teacher, hi. Ok. The question is, Jenny say goodbye to her friend. Ok. And the question? Did Jenny say goodbye to her friend? Did Jenny say en presente, ¿verdad? Porque ya tenemos el auxiliar. Yes. Did Jenny say goodbye? Say goodbye to her friend. To? Ok, very good. Aquí tengo un errorcito. Permítanme, se lo voy a corregir porque si no se iba a quedar errado. Ok, perfect. And the answer, what about the affirmative? The affirmative is yes, she did. Ok. Yes, she did, ¿verdad? Okay. Yes. And the negative is no, she didn't. Ok. No, she did not, o no, she didn't, ¿verdad? Ok, very good. Thank you. Congratulations. You did a great job trying to find the way to elaborate the question and then to provide the answers. Ok, so now I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir esta y le voy a compartir la lista. Ok, so this is the... regular verbs. Esta es la lista de verbos regulares, ¿verdad? Vean lo que yo les estaba explicando. Accept, accepted, accepted, aceptar. Act, acted, acted, actuar. Y así, ¿verdad? Admire, admired, admired, admirar. Es lo mismo, ¿verdad? Advise, advised, advised, aconsejar. Entonces, esta es una short list, esta es una lista corta, ¿verdad? Es una lista corta porque créanme que hay como 500 verbos, pero digamos que estos son los que más se utilizan, ¿verdad? Hablando de verbos regulares. Entonces, ¿qué es lo que tiene estos verbos? Lo que ya les explicaba, ¿verdad? La forma base, solamente le agregamos ed, ed, ¿verdad? Ed. Y es lo mismo para el past que para el past participle. Es exactamente lo mismo. ¿Verdad? ¿Y ese infinitivo qué significa, teacher? La forma base, la base form. ¿Forma? Cuando yo digo to accept, aceptar. El infinitivo en español es cuando terminan los verbos en ar, er, ir. Es decir, no está conjugado con ninguna persona. Es lo que podríamos decir como presente. Exacto, aceptar. Pero el infinitivo lleva normalmente la tú, ¿verdad? Tú acept, aceptar. Entonces, este que no lleva tú, normalmente es la forma base, the base form, la forma base del verbo. Entonces, vean, quiero detenerme en algunos ejemplos. ¿Qué pasa en el caso de bake y behave, que ya terminan en es? O believe, por ejemplo. En este caso, simplemente usted le agrega la D, ¿verdad? Ya no tiene que duplicar esa E, sino que la toma y agrega la,
la letra D. ¿Qué pasa con monosílabos como ask? Pues simplemente le agrega la ed, ¿verdad? ¿Y qué pasa con verbos que terminan con consonants? ¿Qué pasa con verbos que terminan con dos consonantes? Pues queda igual, ¿verdad? Attack, attacked. ¿Ok? ¿Qué pasa con verbos que, así, como carry? Vean, en el caso de carry, cambiamos la Y por I latina y damos ED. Carry, carry, ¿verdad? Vean qué interesante que para, por aquí, quería ver otro, aquí, chat, vean chat. Este es un monosílabo, ¿verdad? Pero aquí sí duplicamos la T, mire, chatted, esto es chatear, ¿verdad? Conversar, chat, chatted, chatted, ¿eh? Charlar, mire, chat. Aquí duplicamos la letra T. Vamos a ver, ¿cuál otro? Va, en este caso, vean, aunque termina con Y, en este caso no cambiamos la Y, ¿verdad? Por I latina, sino que simplemente se le agrega ED, ¿verdad? Destroy, destroy. En este caso se considera que esta es una consonante, ¿verdad? Entonces, se queda así tal cual. Vean acá, die, solo se le agrega la D. En dry, veamos dry. Mire, como dry es un monosílabo, ¿verdad? Ahí sí, cambiamos la Y por I latina y agregamos ED, dried. Secar, dry, dried, dried. Vamos a ver. Fry. Fry es otro, mire. Fry, fried, fried. ¿Verdad? Entonces, por razones de tiempo, no vamos a poder practicar toda esta lista. Entonces, lo que yo les voy a pedir es lo siguiente. Yo se la voy a hacer llegar. Y me gustaría que aparte de ver el video de la plataforma, si ustedes quieren, ahora el Google es tan maravilloso que nos permite encontrar cómo se pronuncia cada uno de estos verbos, ¿verdad? Para que ustedes aprendan a pronunciar la forma base. El día de mañana, ¿verdad? Porque ya no lo vamos a alcanzar a desarrollar, yo le voy a traer cómo se pronuncia, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase explicando cómo. Porque hay unas reglas de pronunciación de estos verbos. Entonces, yo se los voy a traer mañana, ¿verdad? De los verbos regulares, antes de entrar a hablar de los irregulares, que sí los vamos a tener que aprender de memoria. Entonces, I would like to ask, me gustaría preguntar, ¿is it clear why they are called regular? ¿Está claro por qué se llaman verbos regulares? ¿Cuál sería su respuesta? Sí. Yes, yes. Why? Why? ¿Cuál sería su respuesta? Porque a los verbos regulares les en su pasado les agrega ed. Exacto. Y el pasado es el mismo pasado participio, ¿verdad? Y es el mismo pasado participante. Cambia. Participio. Participio. Ah, participa. Participio. 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 Sí, pasado participio. ¿Okay? Entonces, cuando usted le pregunte, la idea es esa. Cuando usted le pregunte por qué se llaman verbos irregulares, su respuesta va en dos vías. Uno, porque les agregamos ed en la terminación de su pasado y además el pasado es el mismo pasado participio. They don't change. They don't change. Ellos no cambian, ¿verdad? We add ed to the past and the past is the past participle. They don't change. ¿Ok? Perfect. So, I'm going to stop sharing. Vamos a regresar a la presentación. Vamos a ver si me queda tiempo todavía. Ok. Vean. Aquí me voy a detener porque quiero explicar cuál es la diferencia de los auxiliares did y were. ¿Sí?
porque también podemos hacer pasado con el verbo to be, ¿verdad? Entonces, en los minutos que nos quedan, por eso prefiero completar esta explicación y luego mañana retomar la pronunciación de los verbos regulares de pasado. Cuando yo hago una pregunta, ustedes acaban de hacer el ejercicio de hacer preguntas utilizando el auxiliar did, y es correcto, ¿verdad? Did you come to class today? Yes, I did. Did you eat breakfast this morning? Yes, I did. O no, I didn't, ¿verdad? Pero cuando yo tengo una pregunta con el verbo to be, entonces yo utilizo where. Utilizo where, ¿verdad? Pero también utilizo was, ¿verdad? Entonces el was lo utilizo para I, para he, para she y para it. En otras palabras, yo utilizo was para todos los pronombres que son singulares para hacer el pasado con el verbo to be. El verbo to be es un autosuficiente en el sentido de que si yo voy a utilizar el pasado del verbo to be, no necesito utilizar el auxiliar did. Como se dice, the verb be stands alone. El verbo to be se mantiene por sí solo. It doesn't need an auxiliary or helping verb. No necesita un verbo auxiliar. Entonces, cuando yo voy a hacer una pregunta en el pasado con el verb to be, yo digo, were you tired this morning? Were you tired this morning? ¿Estabas cansado esta mañana? Yo puedo decir, yes, vea cómo cambia. Cuando me pregunta, usando el subject pronoun you, a ti, tú, utilizo you. Were you tired this morning? ¿Estabas cansado esta mañana, tú? Pero cuando yo respondo, digo, yes, I was. Sí, I was. Vea, para I, yo uso was. Para hacer pregunta o para dar respuesta. Y cuando es negativo, yo puedo decir, no, I wasn't. I wasn't, ¿ok? ¿Qué pasa con was? Vea, aquí yo estoy hablando de una tercera persona, en the number 12, en la número 12, estoy hablando de your teacher. Was your teacher angry yesterday? ¿Estaba tu profesor molesto o enojado ayer? O ella, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a responder, no, she wasn't. Digo, si fuese el caso, digo, yes. Yes, she was, ¿verdad? O he was. Sí, ahí dije sí, ¿verdad? Estoy hablando de él o de ella, entonces uso was, ¿verdad? Pero si no, yo digo, no, he o she wasn't. ¿Vean? Wasn't, ¿ok? Entonces, y normalmente estamos hablando del verbo ser o estar, ¿verdad? Estaba enojado, estabas cansado. Vean este otro. Were some dinosaurs very big? ¿Eran algunos dinosaurios muy grandes? Y la respuesta, yes, they were. Vea, ahí mantengo el were porque estoy hablando de they. Yes, they were. Sí, eran, ¿verdad? Ok. I think there's no more time. Ya no tenemos más tiempo para poder hacer el siguiente ejercicio. Básicamente, el pasado, the past tense, we use the past tense to talk about past events. Usamos el pasado para hablar de eventos que ya ocurrieron. Por ejemplo, let's talk about your last vacation. Hablemos de la semana, de la última vacación. Did you enjoy? Vea, ¿disfrutaste? Entonces aquí, como es una pregunta, yo estoy utilizando el auxiliar did. Y mi verbo principal se me mantiene exactamente en presente, ¿verdad? No necesito cambiarlo y agregarle ed, ¿verdad? Porque tengo el auxiliar did. ¿Okay? Did you go to the beach? ¿Fuiste a la playa? ¿Vea? Y ahí podría hacer esa misma pregunta sin ocupar el did y agregándole ed al verbo. No. ¿Se podría hacer de otra manera la pregunta, no? No. No. Gramaticalmente no es correcto. Ya, yeah. Sí, sí. No. Okay. Nada más la respuesta. Por ejemplo, si did you enjoy, vea. Yes, una respuesta corta es yes, I did. Sí, yes, I did. Pero si yo quiero dar una respuesta larga, ¿cómo lo hago? Yo le digo yes, I, vea. Aquí cambia la cosa. I enjoyed. I enjoyed my last vacation. Vea.
Sí. Pero ya le voy a explicar. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Yo aquí di una respuesta corta hasta el punto. Sí. Pero luego di una respuesta larga, entonces mi respuesta larga se convirtió en una oración afirmativa. Uh-huh. Y yo disfruté mi última vacación. Entonces aquí, uh-huh, al ser esto una oración afirmativa, ahí yo ya no llevo ningún auxiliar, vea, porque esta es una oración y esta es otra. ¿Sí? Uh-huh. Esta fue una respuesta corta que simplemente dijo sí. Y no podía haber dejado hasta ahí. Uh-huh. Pero si yo quiero ampliar mi respuesta, yo digo, yes, I enjoyed my last vacation. Sí, uh-huh, fue mi última vacación. Pero como esto ya es una respuesta afirmativa larga, entonces aquí el verbo sí va con ed, porque ya no llevamos ningún auxiliar. Uh-huh. Did you go to the beach? ¿Fuiste a la playa? Para la pregunta, yo utilizo el auxiliar did. Entonces, para la respuesta, yo puedo dar de una vez una respuesta larga. Yes, I enjoyed. Vea esta otra forma de dar la respuesta. Yes, I went. I went to the beach with my family. ¿Okay? Sí, vea. Pero no me quedo con el sí, sino que sí, le doy una continuidad y doy una respuesta larga. I went. Fui a la playa con mi familia, ¿ve? Ahí sí el verbo, pero es una respuesta, es una oración afirmativa. Sí. Did you go to the mountains? ¿Fuiste a la montaña? Digamos que mi respuesta es negativa. No, I didn't. ¿Okay? La puedo dejar hasta ahí, pero uh-huh, yo también puedo dar una respuesta negativa larga y digo, I did not, vea, lo voy a hacer completo, I did not to the mountains. Mountains. No agrega el verbo ahí de ir. On, off. ¿Perdón? No agrega ahí el verbo de ir. Si me equivoqué, go, es go. No, I didn't go to the mountains. Uh-huh. Coma, I went to the beach. Ve esta respuesta. Uh-huh. Es mucho más larga. Aquí me limité a decirle que no. Pero luego le di como una respuesta más larga, una explicación, y le dije, I didn't go to the mountain. Hasta aquí, no fui a la montaña. Vea, aquí sigo manteniendo el auxiliar. Y se mantiene, uh-huh, en presente. Pero después de la coma yo inicio otra frase que es una oración afirmativa. En pasado. Entonces, I went to the beach. Fui a la playa. Sí. Entonces, a partir de la coma, es otra oración. Entonces, aquí yo, como ya no tengo un auxiliar, ya uso el verbo en pasado. Sí. Ok, my dears, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Do you have questions so far? No. ¿Sí? Mañana va a estar este video subido en la plataforma para poder verlo completo. Porque... Sí, mañana va a estar el video. De hecho, ahora esta noche, cada noche no me duermo si no lo subo. porque me interesa que vean los videos. Entonces, por eso es que prefiero subirles los materiales el día viernes y mejor aprovechar el tiempo para subirles los videos. Gracias. Entonces, sí, ya mañana va a estar ahí. Ok, entonces vamos a terminar esta. Vamos a ver. Vamos a quitarle el tamaño para compararla. Okay. Did you visit your family? ¿Visitaste tu familia? Yes, I did. Sí. Yes, aquí es una coma, ¿verdad? I did. Punto. Ahí terminó una. Sí, lo hice. I visited, vea, este es un verbo regular. I visited my family in the countryside. O vamos a ponerle que, no le vamos a poner que en el cantón, le vamos a ir en grande, ¿vea? Sí. Vaya. I visit my family in the United States, ¿vea? La posición. Sí. ¿Vea? Espérame. Sí, ahí está. Vea, como ya a partir del punto es una oración afirmativa, ¿verdad? Que da más información,
Yo digo, I visit my family in the United States. Y como este es un verbo regular, solamente le agregué el ed. Sí. Eat your rest. Puedo decir no. Supongamos que respondo que no, I didn't. No, I didn't. Vean esta otra. I didn't rest. Because, vamos a seguir la misma lógica, ¿verdad? Because I traveled to the U.S. ¿Vean? Hasta aquí me remití a dar una respuesta corta. No, no descansé. Pero luego, del punto en adelante, es una respuesta larga, afirmativa. Perdón, negativa. Ajá. Entonces, vea, ahí tengo la negación utilizando el auxiliar. Y aquí, perdón, aquí es un mistake. Ahí. No, I didn't rest because I travel. Vea, travel, el verbo está en presente. ¿Por qué el verbo está en presente? Porque resulta que, vamos a ver si encontramos un color más brillante que ese. Ok, resulta que el verbo queda en presente porque es una oración negativa y yo aquí tengo el auxiliar, ¿verdad? Entonces, no, I didn't rest because I traveled to the United States. Teacher, ¿y ese rest ahí no es verbo? Uh-huh. Rest. ¿Cómo no? No descansé. Vea. No, ahí está en presente, ¿verdad? Está en presente porque lleva el auxiliar. Partamos la oración. Hagámoslo así. I travel. Aquí ya me cambian las cosas, mire. Ajá. Vea. Porque no, ya son dos. Ya son tres, básicamente. Son tres. No, I didn't. No. Primero dije no. I didn't rest. No descansé. Ajá. ¿Verdad? Una respuesta más larga, pero luego di una afirmación. I traveled to the United States. Viajé a los Estados Unidos. ¿Ve? Entonces tengo tres. Respuesta corta, respuesta más larga y respuesta afirmativa. Sí. No sé si eso aclara un poco cómo lo vamos a utilizar. Básicamente el resumen es, si usted tiene una oración afirmativa en pasado, el verbo va en pasado. Si usted tiene una pregunta en pasado, usted tiene que utilizar el auxiliar did siempre, siempre al inicio de la oración. ¿Sí? Si usted tiene una pregunta en pasado que lleva una WH question, como who, where, when, why, where, entonces esa WH question pasa antes de did y dice, where did you go last night? ¿A dónde fuiste anoche? Where did you go last night? ¿A dónde fuiste anoche? Entonces, y si tengo una oración negativa, entonces utilizo el auxiliar didn't. Y digo, no, I didn't. I did not go to the mountains. I went hasta ahí, ¿verdad? Entonces, si se fija, tengo acá el auxiliar, mi verbo queda en presente. Sí, sí. Ok, questions so far? ¿Preguntas? No, teacher. No, vaya, ok. No. For tomorrow, para mañana, we are going to practice the past. Vamos a practicar algunas pronunciaciones del pasado para los regular verbs at the beginning of the class, al principio de la clase. And then we will continue with irregular verbs. Y después vamos a continuar con los verbos irregulares. Okay, my dears, take care, be safe, rest, and see you tomorrow. Okay? Thank you for all, teacher. Bye. Bye.